ay, ¿qué tal? Vamos a resolver el problema número 2, el quiz número 2 de electricidad y magnetismo. Y bueno, tenemos este diagrama. Y para empezar, queremos saber, el problema es saber o calcular que la fuerza sobre Q4 sea cero, la suma de sus fuerzas. Eso va a ser la fuerza de Q1 a Q4, de Q3 a Q4 y de Q2 a Q4. Bueno, para eso nos espera un proceso muy largo. Entonces, primero hay que saber que las cargas de cada una son las siguientes. Bueno, la Q4 obviamente no tiene. Ah, no, no, sí, perdón. Entonces, de la Q4 es positiva, microcoulombs. De la carga 3 es 1.024 microcoulombs. Esta de carga 2 es menos 1 microcoulombs. Y la carga 1 es lo mismo, menos 1.0 para el distinguir microcoulombs. Bueno, ya tenemos las cargas. Ahora lo que falta que saber es la distancia que existe de las cargas a la carga 4. De esta sabemos la misma distancia, que es 0.4 metros. Y aquí es 0.03. 0.04. Disculpa, 0.04 metros, porque son 40 centímetros. 0.03 metros, y aquí lo mismo. Entonces, de cajón sabemos que va a ser las mismas distancias con Pitágoras. Entonces, para hacerlo rápido, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia de aquí. Entonces, R de 1 a 4 va a ser 3, 0.03, y hacia abajo, 0.04. Entonces, la magnitud de R1 a 4 con Pitágoras va a ser igual a 0.05, o lo que es lo mismo de 1 sobre 20 metros, obviamente. Bueno, ya tenemos esto, y hay que recordar la fórmula de la ley de Coulomb, en la que decía que las fuerzas van a ser igual a la constante de K por las cargas sobre la distancia cuadrada por su posición de la R. ¿Okay? Entonces, pues vamos a empezar a obtener el vector de dirección que, de cada uno. De, por ejemplo, de Q1 a Q4 más Q2 a Q3 a Q4 y Q2 a Q4. Entonces, para eso necesitamos saber de cada una su vector de dirección específicamente. Entonces, de cajón sabemos que el de 3 a 4 es esta distancia. Y aquí obtuvimos Pitágoras, pero para obtener vector de dirección tenemos que multiplicar la magnitud de R por los vectores de dirección, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda. En este caso solamente vamos a sacar de un lado y lo invertimos para el otro, porque sería negativo. Entonces vamos a hacer eso. Quedaría un 20avo, que es este valor que obtuvimos, por 0.03 hacia la derecha, positivo, y 0.04 hacia abajo, negativo, se supone. Entonces 0.03 y 0.04 negativo. Bueno, esto resultaría igual a esto, 9.25 y 12 quinceavos. Del otro lado sería de los 9.25 y 12.25. Ok, lo obtuvimos. A ver, por el puesto 12.15. Entonces ya vamos a tener que sustituir unidad por unidad. Entonces vamos a empezar este largo proceso de FQ4 igual a, esto va a ser 9 por 10 la constante K, luego 2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque es microcoulombs, como si fuera 1000, entonces 1000 al revés.
3 sería menos a la menos 3, y 0.24 por 10 a la menos 3. Entonces aquí quedaría esto, y por la distancia que hay hacia Q4. Bueno, luego tendríamos el de Q1 y el Q2. Bueno, este era el Q3. Entonces en el Q1 quedaría de la siguiente forma, la cual sería la misma constante, Q9, luego por 1 por 10 a la menos 3, negativo. Hay que acordarnos que la carga 1 era negativa, y vamos aquí, vemos que es la carga, por este, por 2 por 10 a la menos 3. ¿Por qué 2 por 10 a la menos 3? Porque ese es el valor de la carga número 4. Entonces se vamos a repetir en las 3 fórmulas que vamos a tener, y por último vamos a tener de Q2, o sea, de Q2 a Q4, Q1 a Q4 y Q3 a Q4. De Q2 se repite el mismo valor, 9 por 10 a la 9, porque es la constante, luego 2 por 10 a la menos 3, y luego finalmente la carga negativa, de nuevo, menos 1 por 10 a la menos 3. Listo. Esto por su distancia, ¿eh? Se me olvidó poner la distancia aquí arribita. Aquí arribita era, lo pongo aquí, era 0.05. Lo que hemos sacado aquí en Pitágoras. Y bueno, no importa si sea negativo, porque al final el cuadrado va a ser lo mismo. Entonces, de todo esto, vamos a obtener lo siguiente. Esto va a ser igual a esto, en el que obtengamos 0, después menos 2, 5, 5, 9, 1, 20, un número muy grande, y después tengamos 2, 5, 8, 4, 1, 20, 11, 30, 7, 12, 0, menos 5, 7, 3, 6, 0, 0, y lo mismo, 6, 0, 0. Estos números son iguales, no podemos confundirnos un poco. Bueno, no son iguales. Con la sumatoria se va a ir eliminando valor por valor, con este, y al final nos quedaría este valor. Si hacemos la sumatoria, obviamente no nos vamos a tomar el tiempo de hacer todo ese proceso, pero las sumas en Q4 van a ser igual a 0. Y listo, así sería el quiz número 2. Gracias.